Lo siguiente, lo que le voy a preguntar es: ¿podrá contar Dios con la juventud del Distrito 2 para su obra en el 2017? Amén. Pero entonces usted va a decir no amén, usted va a decir sí, cuenta conmigo. Amén. ¿Cómo va a decir? Sí, cuenta conmigo. ¿Pero lo va a decir así? Vamos a tener un chute de adrenalina, no sé cómo se dice más, pero vamos a inyectarnos adrenalina. Entonces usted lo va a decir de tal manera que su cuerpo y su cerebro van a desprender adrenalina. Va a pensar que está en una montaña rusa o en uno de esos momentos donde... Entonces usted no va a decir, sí, cuenta conmigo. No. ¿Cómo va a decir? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Algo así, más o menos. Y hágalo, hágale, verá. Le aseguro que va a despertar. Y yo quiero que mis compañeros, los pastores, me apoyen. ¿Amén? Voy a mirarlo, a ver cómo lo hace. Vamos a hacerlo que usted se despierte. Y además porque lo estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Les voy a preguntarle, si usted quiere saltar, hágalo, se va a despertar y me va a hacer un bien y se va a hacer un bien a usted. Vamos a hacerlo. ¿Podrá contar Dios con la juventud del distrito para su obra en el 2017? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Vamos a hacerlo otra vez, muchísimo mejor, de peluques y todo. A ver. ¿Y por qué no lo hacemos? Demos un saltico, ¿verdad? Estamos en una vigilia y no, yo no he visto a nadie saltar todavía. ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Lo va a hacer. Va a estar pendiente a ver quién no lo hace. A ver dónde. Entonces, voy a preguntar otra vez. ¿Podrá Dios contar con la juventud del Distrito 2 para su obra en el 2017? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Alabanzas al Señor! Ahora sí puede tomar asiento, mi hermano. Por lo menos 20 minutos. Que aguante despierto. Estamos agradecidos con el Señor. Esta es una oportunidad muy grande. Es un privilegio y un honor poder estar aquí. Es difícil
a esta hora de la noche. Pero hermano, la palabra de Dios es especial. Y yo creo que todavía hay mucho para nosotros. Creo que hay espíritu del Señor todavía para alguien aquí que necesita regresar a su casa diferente. Así que le invito a que esté muy atento. Preste atención, que yo sé que Dios tiene algo para hablarnos. Voy a predicar bajo el tema: el factor que marca la historia. Amén, diga conmigo: el factor que marca la historia. ¿Usted cuál cree que es? Según lo que leíamos ahora, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, leyendo esto, ¿usted cuál cree que es el factor que marca la historia? Entonces vamos a completar el tema. Vamos a decir el factor que marca la historia y decimos el factor. A ver, dígalo conmigo. El factor que marca la historia, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso mensaje nos habló el Señor hace algunas horas, ¿verdad? Y creo que Dios es perfecto y Dios permite que las cosas se realicen en su voluntad. Y estaba pensando que en la historia universal, la historia del mundo en el que vivimos, muchos personajes han marcado la historia, ¿verdad? Participe conmigo para que no se quede dormido. ¿Cierto? Hay nombres que yo le puedo mencionar y usted de una vez lo recuerda y sabe lo que hizo. Hitler. ¿Sabe quién es? Hombres que marcaron la historia. No precisamente por lo bueno, pero marcaron la historia. Mahatma Gandhi. ¿Sabe quién es? Siddhartha Gautama Buda. ¿Sabe quién es? Eso para los que estudian más y leen más. Pelé. ¿Saben quién es, verdad? Roberto Carlos. Cafú. Algunos saben quién es. Ronaldo. ¿Lo conoces? Messi. Personajes que tenemos presentes en la historia. Mussolini. Ese ya no tanto, ¿verdad? Hay que estudiar la historia. Franco. ¿Verdad? ¿Saben quién es Franco? No, dictador aquí en España. Personajes que marcaron la historia, no precisamente por hacer lo bueno. Y yo les menciono un personaje: Jesús. Marcó la historia, ¿verdad? Completamente la marcó en Dios. Pero en la Biblia también encontramos personajes, hombres, mujeres de Dios, que marcaron la historia. Y leyendo sus historias, analizando sus historias, encontré en la vida de estos hombres y mujeres un factor que marcó la historia de sus vidas. Y que no solamente marcó sus vidas, sino que ayudó a estos personajes a marcar la historia. Qué hermoso es, ¿verdad, jóvenes? Marcar la historia. Yo quiero preguntarte si en el transcurso de este 2016 tú has marcado la historia. ¿Te lo has preguntado? ¿Has hecho algo en este año que pueda quedar para los anales de la historia de la iglesia en España, que pueda quedar quizá para la escritura de un libro, o para que se extienda por medio de la comunicación verbal, generación tras generación? Miren, ese joven hizo tal cosa. Eso va a quedar marcado en la historia de esta congregación. ¿Te has preguntado si tu vida ha marcado la historia durante este año? ¿Lo has hecho? ¿Crees que te van a recordar por lo que hiciste este año? Respóndete para ti.
¿Crees que has marcado huellas? ¿Crees que has dejado un legado, los directivos, los líderes? ¿Crees que tu trabajo ha dejado una huella importante en el corazón de otros? Que quizás por lo que hiciste te puedan recordar años después o en el futuro. Pues quiero decirte que Dios nos ha traído a este país para marcar historia. Creo que no me escucharon bien. Dios nos ha traído a este país para marcar la historia. Y Dios cuenta contigo para hacerlo. Y en la vida de los hombres de la Biblia encuentro hombres como José, en quienes estaba el factor que marca la historia. Génesis 41:38, voy a invitar a la hermana que me ayude rápidamente con los textos para no buscarlos aquí. Génesis 41:38, conocemos la historia de José. Ha quedado en la historia de la Biblia. Ha sido un referente mundial para la juventud de cómo guardarse de la tentación. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, qué? El Espíritu de Dios. El factor que marca la historia. Gloria al Señor. Y vemos la vida de José, cómo sus hermanos lo expulsaron, lo desecharon. Cómo Dios lo bendijo a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tormentas, en una nación extranjera. Creo que estamos identificados muchos aquí, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo porque él tenía el factor que marca la historia. Y algo que recordamos mucho de José, que marcó su vida y marcó la historia, no solamente en Egipto, porque si indagamos en la historia de Egipto, seguramente en algún libro encontraremos el nombre de José en Egipto. Y lo que hizo, cómo fue capaz de negarse a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Amén. No es algo fácil. Contextualicemos la escena al siglo de hoy, porque estamos enfrentando los desafíos del siglo XXI, ¿verdad? El desafío de José en ese entonces era ese, la esposa de Potifar. No era una mujer cualquiera, era una mujer guay. Para mí. Era el prototipo de mujer egipcia del momento, era la Kim Kardashian. Del momento, era la que todos seguían, todas querían ser como ella, era la que más seguidores tenía en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat, era la que más. Seguramente José iba en el bus para el trabajo y ahí estaba el cartel: la mujer de Potifar. Seguramente José había su Facebook y ahí estaba en primera plana la mujer de Potifar exhibiéndose para ganar seguidores. Era la ambición de cualquiera en ese tiempo. Oiga, y José llega a su trabajo y su jefe no está. Y esa mujer que muchos deseaban, seguramente los compañeros de José la deseaban. Y esa mujer llega donde José y se quita todo y le dice: acuéstate conmigo. La tentación en bandeja de plata o de oro, ahí en toda la mesa. Seguramente José muchas veces la había visto en todos esos anuncios, en las redes, la había visto muchas veces y habría pensado: qué mujer tan guapa. Y ahora estaba frente a ella la posibilidad. No lo estaba viendo nadie, no lo estaba viendo su jefe, sus compañeros no lo estaban viendo. Podía ser cumplir el deseo de su carne, porque esa mujer se le estaba ofreciendo. Pero
José tenía el factor que marca la historia. ¿Cómo acostarme con esa mujer sabiendo que no me está viendo mi jefe, pero mi Dios sí me está viendo? ¿Cómo entregarme a los brazos de esa mujer pecadora sabiendo que en mi vida hay algo especial? Yo tengo el factor que marca la diferencia. Alabanzas al Señor. Se rechazó, la rechazó, y al pobre lo metieron a la cárcel. Seguramente sus compañeros le habrán dicho: si de todas maneras le iban a meter a la cárcel, hubiera aprovechado. Tremenda mujer. Bobo. Pero José tenía el factor que marca la diferencia. Si José no hubiera tenido el Espíritu de Dios, hoy yo no estaría predicándoles de José. Si José no hubiera tenido el Espíritu de Dios, no lo mencionaríamos como un referente para la juventud. Diríamos: José, el que pecó con la esposa de Potifar. Pero ese hombre tenía algo en él que hizo que marcara la historia, la dividiera en dos, y hoy pudiéramos tomarlo como referente. No eran sus habilidades de administrador, no eran sus habilidades para saber llevar el gobierno y para saber asesorar a los reyes. Lo que hizo que José estuviera presente en la historia a lo largo de los siglos es el poder del Espíritu. Denle ese aplauso fuerte a él en esta noche. Alabanzas al Señor. Y encontramos más hombres en la Biblia. Jueces 3, verso 9. En el tiempo de los jueces, el Señor levantó varios hombres y mujeres para que libertaran al pueblo. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Siguiente. Y el Espíritu, ¿de quién? Vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El factor que marca la historia en la vida de Otoniel. Jueces 6:34. Un hombre llamado Gedeón, que conocemos muy bien su historia, al cual Dios le entregó la victoria con tan solo 300 hombres. Pero marcó la historia, ¿por qué? ¿Por los 300 hombres o por qué? Leámoslo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Aquí está presente otra vez el factor que marca la historia. Luego, Jueces 11:29, un hombre llamado Jefté, y el Espíritu de ¿quién? De Jehová. Vino sobre Jefté. Y si usted lee la historia, Dios también le dio la victoria. Y me llamaba la atención la historia de este hombre llamado Jefté. Primero, era hijo de una ramera. Qué fuerte, ¿verdad? Este Jefté, sobre el cual el Espíritu de Dios había venido para darle la victoria, era hijo de una mujer
de la calle, de una ramera. Usted sabe que no tengo que decirle el nombre actual, ¿verdad? Era hijo de una mujer ramera. Fue echado de su casa por sus hermanos, porque le dijeron: no, tú eres hijo de una ramera. Nosotros somos hijos de la legítima, tú no vales, fuera del país, fuera de la casa. Y lo echaron de su casa. Y encima cuando se fue, dice la Biblia que se juntó con los ociosos, que los historiadores dicen que eran los vagos, los ladrones. Fue líder de una pandilla, Jefté, un hombre que marcó la historia. Hijo de ramera, echado de su casa, pandillero, tatinquín, emo, como lo llaman, de una banda. Pero marcó la historia. ¿Qué había en él? ¿Qué diferente había en la vida de Jefté? Que antes de Jueces 11:29 seguía siendo el hijo de la ramera, seguía siendo el expulsado de su casa, seguía siendo el pandillero, el ladrón, el vago, el que no hacía nada, el nini, ni estudia ni trabaja. Pero después del 11:29, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dejó de ser aquel hombre común y corriente, y ahora venía a ser un hombre que marcaba la historia en dos. Eso me hace recordar mi historia y la de muchos aquí, creo que incluso la de algunos compañeros. Hijo de una familia, de una pareja divorciada. Mi padre se divorciaron cuando tenía 11 años, menos 9 años. Pero a los 11 años en un campamento pasó lo que pasó aquí. El Espíritu de Dios llenó mi vida. Y ya no iba a ser el hijo de un hogar desintegrado. Ya no iba a ser el hijo de una pareja divorciada. Ahora iba a ser alguien que Dios iba a tener en sus propósitos, en sus planes. Porque Dios mira de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo débil, a lo fuerte. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos aquí habemos cuya autoestima era la más baja? ¿Cuántos aquí habemos cuyo corazón estaba lleno de malos pensamientos? ¿Cuántos aquí habemos que éramos rechazados por la sociedad? Que nadie daba un peso, nadie daba un voto de confianza por nosotros. Pero un día el Espíritu de Jehová vino sobre nosotros. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Y vemos, queridos jóvenes, cómo en la historia de aquellos hombres que marcaron la diferencia, siempre hay algo en común. Y es el factor que marca la historia. Pero quiero detenerme en la vida de un hombre que conocemos mucho. Jueces capítulo 15, verso 14. Un hombre llamado Sansón. Alabanzas al Señor. Yo siento la presencia de Dios aquí en medio de nosotros. Jueces 15, 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de su mano. Sansón, el hombre fuerte, el que conocemos
por su fortaleza, por su fuerza sobrenatural, por sus hazañas, porque mató a miles, él solo, contra ejércitos grandes, y Dios le daba la victoria. El hombre que se creía que su fuerza estaba en su cabello, pero usted y yo sabemos cuál era la fuente de su fuerza. Pero vemos ahora al hombre fuerte que es apresado por los filisteos. Pero, hermano, sabe que aunque tenemos momentos de fortaleza, quizás aquí en esta noche haya un joven que se encuentre como Sansón, que haya sido conocido por su fuerza, que haya sido conocido por su vigor, que haya sido conocido por su talento, por su manera de trabajar, por su disponibilidad, por su diligencia a la hora de servir al Señor. Un Sansón, literalmente. Pero aquí vemos a ese hombre fuerte, lo vemos preso, lo vemos débil, lo vemos encadenado, lo vemos lleno de ataduras. Y déjeme pintarle el contexto. Ese hombre que había sido fuerte, que había sido el temor para muchos, ese hombre que había sido la esperanza de Israel, ese hombre que había sido la esperanza de los niños, el superhéroe de la época, ese hombre que era el modelo a seguir, que era el modelo a imitar por los niños, por los jóvenes, ese punto de referencia para los demás, ahora estaba preso, ahora estaba débil y estaba encadenado. Y el contexto de la situación, los filisteos salieron gritando a su encuentro, dando gritos de júbilo, atrapamos a Sansón, está en nuestras manos, ¡qué alegría! Ya no tenemos un contrincante, tenemos la victoria, porque Sansón era su peor enemigo. ¿Sabe, hermano, que eso es lo que hace el diablo cuando te ve encadenado? Eso es lo que hace Satanás cuando ve que estás cediendo frente al pecado. Eso es lo que hace Satanás cuando ve que tu vida está siendo atrapada por las redes sociales, por la pornografía, por un novio, por una novia inconversa, por la fornicación, por el adulterio, por la mentira, por la desobediencia, te está encadenando y vemos al enemigo gritando, sí, 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 lo conseguimos, estamos destruyendo a los jóvenes de Mollé, estamos destruyendo a los jóvenes de Badalona, estamos destruyendo a los jóvenes de Manresa, están encadenados, están atados, ¡griten! Y el enemigo hace fiesta, y el enemigo hace parranda, porque está encadenando a Sansón. El que era fuerte, el que habíamos visto con vigor, el que habíamos visto con fuerza, con entusiasmo, asistiendo a los ayunos, yendo a las vigilias hasta las 6 de la mañana, sin importar la hora que fuera, ayunando, levantándose de madrugada para orar. Ese que se esforzaba por ir a los campamentos, ese Sansón que salía a los evangelismos, ese Sansón que llegaba al colegio orgulloso de ser cristiano y no amedrentado porque lo marginaban. Y ahora el enemigo está allá. Lo tenemos encadenado. Hagamos fiesta. Pero me parece ver la misma situación. La fiesta que hicieron la muerte y el diablo cuando Jesús murió y estaba sepultado allí en la tumba haciendo fiesta. Allí lo matamos, se acabó, victoria, tenemos la victoria y todos estaban felices, todos estaban celebrando.
pero no sabían que cuando llegara el tercer día había uno que estaba encadenado de la misma manera, pero de una manera extraordinaria, y por el poder que había en él, esas cadenas comenzaron a romperse, a derretirse, porque ni la muerte podía retenerlo. Y entonces al tercer día se levantó victorioso, porque la muerte no lo podía detener. Y les digo a ellos, les siento mucho, me podrán llamar aguafiestas, pero quiero decirles que vivo, y el que cree en mí, como dice la escritura, también vivirá. Sansón fue tipo del Señor Jesús. Pero si aquí en esta noche hay un joven así como Sansón, cuyos enemigos estén haciendo fiestas, que a partir de hoy te llamen aguafiestas. Vas a llegar a tu casa a dañarle la fiesta a Satanás. Que no sigas celebrando porque estás encadenado. Que no sigas celebrando porque estás cayendo en el pecado. ¿Sabes qué va a pasar hoy? El Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado. Y las ataduras se cayeron. Aquel que había sido apresado ahora era libre. ¿Por qué? Porque tenía ahora en él el factor que marca la historia. No era la fuerza de Sansón, porque en ese momento de debilidad, ¿dónde quedó su fuerza? ¿Por qué no se desató? ¿Por qué no se liberó? ¿Por qué no los mató? Necesitaba el factor que marca la historia. Joven, tú quieres marcar la historia. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, entonces se desató. Y me llama la atención que Sansón coge una quijada de asno. De asno, no de león, como lo había hecho. Una quijada de asno. Eso nos muestra la gracia y misericordia de Dios al usar cosas simples para hacer cosas grandes. Yo veo aquí un grupo de jóvenes. Creo yo que ninguno estudia en Harvard, ¿verdad? Ni en Oxford. Quizás no estamos en las mejores universidades. Quizás no ocupamos los puestos más honorables en el gobierno. Quizás nuestros padres no ostentan herencias ni bienes lujosos. Pero hermano, Dios puede tomar nuestras vidas y a partir de nosotros marcar la historia de España. Marcar la historia de Cataluña, no porque sea una nación independentista, sino porque nos ponemos en las manos de Dios, y que aquí se levante una generación con el factor que marca la historia, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Sansón comienza a darle con esa quijada, pa y pa, de aquí para allá, y en tanto que hacía eso mató como a 1,000 hombres. Y dice la Biblia que compuso un poema. Vamos a pasar al siguiente verso. Pasemos al siguiente verso 16. Entonces Sansón dijo, estaba tan feliz porque había tenido la victoria, que dijo: la quijada de un asno, un montón, dos montones, vamos a ponerle melodía,
La quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y una quijada de asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 2000 hombres. Y Sansón, una quijada, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y Sansón feliz. Pero si ustedes fijan la canción, decía, maté. ¿Verdad? Maté. Es decir, yo maté. Se olvidó de lo que Dios le había dado. Y entonces estaba tan feliz Sansón que entonces dijo, vamos a ponerle un nombre a este lugar. Y cantando su canción, una quijada, dos montones, dos montones. Y entonces dijo, ay, este lugar va a pasar a la historia. Este lugar va a quedar en los anales de la historia. Y entonces voy a ponerle, pasemos al verso siguiente, hermana. Ramat Leí. Uy, este lugar me va a recordar a mí la victoria que tuve. Con una quijada de asno maté a 1000 hombres. Eso es algo increíble. Vamos a ponerle Ramat Leí, que quiere decir la colina de la quijada o el levantamiento de la quijada. Va a pasar este lugar a la historia y la gente lo va a conocer como la gran hazaña que hizo Sansón. El levantamiento de la quijada. Yo maté a 1000 hombres. Y se fue cantando. Una quijada, dos montones. Con una quijada maté 1000 hombres. Pero hermano, cuando nos olvidamos que no eres tú el que marca la historia, no eres tú el que marca la historia, no es tu talento, no es tu manera de tocar, no es tu manera de predicar, eso no sirve para nada. Si tú no tienes el factor que marca la historia, ese nombre se va a cambiar. Y vea lo que pasó. Vamos a leer el verso siguiente. Pero entonces abrió Dios, no teniendo gran sed, le puso el nombre al lugar, levantamiento de la quijada. Y comenzó a caminar. Ay, uy, qué sé, Dios mío, qué sé. Y estoy cansado. Y estoy perdiendo mis fuerzas. Y ya no sé qué hacer. Me siento débil. Le vino a Sansón debilidad. Le vino una gran sed. Y entonces dice, en ese momento de debilidad, tú, ahora sí, ahora no, ya no, ya no maté yo, ya no, yo no. Ahora, como ya estoy débil, ahora se dio cuenta que es que sin las fuerzas que Dios le daba, él no era nadie. La fuente de la fuerza de Sansón era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Alabanzas al Señor. Y entonces ahora sí dice, tú, Señor, has dado esta grande salvación, tú, por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces vea lo que hace Dios, abrió la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Y vea lo que dice después. Porque el lugar que él había señalado para marcar la historia, eso no le iba a durar mucho. Porque el que marca la historia no eres tú, es el factor en ti. Y entonces cuando pasó eso y Dios abre la cuenca,
de aquel lugar y empieza a brotar agua, y Sansón se acerca a aquella fuente y comienza a beber y recobra el espíritu y recobra el ánimo. Entonces, ya sabiendo y reconociendo que es Dios en mí el que hace la obra, entonces dice: no, este lugar ya no se puede llamar Ramat Lehi. Ya no se puede llamar así. Yo le había puesto el levantamiento de la quijada, pero no se puede llamar así. Ahora vamos a poner en Acoré, que quiere decir la fuente del que clamó. ¿Y qué dice ahí? El cual está en Leí. Un lugar que marcó la historia. Pero no fue Sansón. Fue el factor que marca la historia en la vida de Sansón. Por eso, cuando él se sintió débil, clamó a Dios y reconoció que era él el que hacía la obra. Y Dios abrió la fuente y comenzó a beber y recobró el ánimo. Y en esta noche yo creo que aquí hay un joven que quizás como Sansón se ha olvidado que la gloria le pertenece a él. Se ha olvidado que el que marca la historia no eres tú, es él en ti. Y entonces necesitas venir a beber de la fuente que salta para vida eterna. Bendito el último día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta agua es de una fuente inagotable. Jóvenes, necesitamos el factor que marca la historia en nuestras vidas. Ya para terminar, yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Yo creo que hoy Dios va a cambiar el nombre de tu vida. Ya no va a ser ese que le pusiste tú, ahora va a ser el que pone Él. Donde el Espíritu de Dios es el que obra en tu vida y no eres tú. Yo quiero hacerte una pregunta porque estoy seguro que los propósitos que tú tienes con Dios, muchas veces le has dicho en oración: Señor, yo quiero marcar la diferencia. Señor, yo quiero marcar la historia. Señor, yo quiero dejar huella, yo quiero dejar un legado. Yo quiero que mi trabajo sea diferente. Yo quiero hacer algo que cuando pasen los años la gente pueda decir: ¡wow! ¡Me acuerdo! Cuando ese joven estaba allí en la congregación, uy, ese joven trabajó de una manera tan especial. Ese joven definitivamente marcó la diferencia. Pero quiero decirte que no vas a conseguir nada si no tienes en tu vida el factor que marca la historia. No me importa si tocas muy bonito la batería, no me importa si eres muy buen predicador, si no tienes el factor que marca la historia, tu historia quedará en cero. Pero en esta noche, aquí está el factor que marca la historia. Habrá alguien aquí en esta noche que quiera llenarse de Él y quiera decirle a Él: Señor, mi 2017 va a ser diferente. Mi 2017 va a ser distinto. Yo voy a marcar. Pastor, para que te recuerden,
no pueden marcar la diferencia. Sin embargo, estoy convencido y en el nombre de Jesús te lo digo, joven, si estás recibiendo el llamado de Dios al ministerio, deja de negarte, porque Dios tiene un propósito contigo. Deja que Dios te use. Tú necesitas el factor que llena la historia. Tú necesitas el factor que llena la historia.
necesitas un factor que marca la historia. Tú necesitas el factor. Necesitas llegar a tu colegio, necesitas llegar a tu instituto y rechazar a la esposa de Potifar. Necesitas el factor que marca la historia. Aleluya. Ha recibido una herencia de un hogar desintegrado, de un hogar desestructurado. Tus padres no te han dejado nada bueno. Necesitas el factor que marca la historia. Tú dices, yo no soy capaz, no puedo, te gustan demasiado las cosas del mundo. No soy capaz de cambiar. Necesitas el factor que cambia la historia. Oh, maravilloso. Aquí está el Señor. Maravilloso. El Señor necesita. El Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Aleluya. El Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Ser
Aleluia.